Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, good evening. Evening, good evening. Welcome. Nice. So we are about to start, okay? So hoy viene temprano, mire. Hoy le gané a todos. Okay, so my goodness, no vienen los demás. Han de estar viendo la cadena del present, right? So por eso no han venido. Good evening. Hello, good evening, welcome, welcome, welcome. I'm waiting. Hoy le gané, hoy sí que les he ganado a todos. Mire, estamos esperando aquí que vengan los demás. Están viendo la cadena. Hello, hello, hello. Good evening, good evening. We are about to start, okay? So we are about to start, but I'm waiting for all the people in the class, right? So time is 2 minutes. Ya esperamos 2 minutos y no aparecen los demás que están pegados en la cadena, yo sé. Hasta aquí oigo el fondo de ustedes ahí, el señor presidente. Okay, so nice. Turn on your cameras, right? Encienda su camarita, déjese ver. Thank you, Mayra Xiomara. Okay, so thank you for being on time, ma'am. Let's start, okay? So probably the rest of the people, it's, you know, joining the meeting. So we are going to start. So it's like Friday, right? So because we don't have class tomorrow. So even though it's not Friday, so for the classes and everything, it is like Friday, right? Because we don't have classes tomorrow, okay? Let's just start. Let's see, Mayra Xiomara. How are you, Mayra Xiomara? I'm fine, teacher. Okay, you are fine. Very good. Okay, very good. What about you, Cindy Carolina? How you feel today? I'm good. A little bit tired, but I'm good. Okay, I see. Okay, a little bit tired, but you are okay. You are good. Nice. What about you, Rachel? I'm
No comprendo la pregunta. So, how are you? How you feel? I am tired. My goodness, why? Yes. Because of your job? No, my routines is exercise todos los días, no sé cómo se dice. Every day? Every day, yes. Because you do exercise every day. Okay, every day. But that's nice. So instead of being tired, you should be with energy, right? Because do exercise is good for your health. Okay, nice, Rachel. So Oscar David, welcome. Nice to see you, Oscar David. Tell us what day it's today, Oscar David. Good evening, teacher. It was a wonderful day, teacher. I'm sorry? Oscar David? Can you hear me, teacher? Now, yes. Go ahead. I say you, it was a wonderful day for me. Okay, I understand that it was a wonderful day for you, but the question, Oscar, listen to your question. What day is today? Ah, what day is today? Okay. Today is Thursday. Yeah, I wanna see the date, and today is June 1st. Okay, very good, Oscar. First, right? Today is June 1st. No me vaya a decir June 1. Eso ya lo mencionamos, right? So, June 1st, Thursday, June 1st, 2023. Okay, Oscar David, very good, very nice. So, Saul de Jesus, welcome to the class. So, how are you? Muchos no venían porque están pegados en la cadena, right? So, nice. So, felices vienen todos. No sé por qué, yo no he podido ver porque estaba en clase, right? Pero todos vienen bien contentos a saber por qué. Ok, so, Saúl de Jesús, tell us, how are you? I'm fine, teacher. Advance the plataforma. Okay, you are nice and you did an you did progress, right? So you work on the platform, so now you have something, right? So comercial, antes que se nos olvide, allí al grupo de WhatsApp todos los días mandan algo y allí mandaron unas almas, ¿verdad? El nombre de algunas almas, ¿verdad? Que andan en pena, así de fácil, almas en pena porque no han terminado. Y se supone que ahora es el due day, right? Porque ahora estamos terminando la semana 2. Entonces, quiere decir que usted tiene que tener eso. Lo que me hizo sentir tranquila es que creo que las personas que están ahí ya no respondieron asistencia como dos. Pero también había gente que sí está aquí y está ahí en la lista negra. Entonces, lo que yo les recomiendo, ya sabe, la peroladita de café, si usted no ha terminado, porque hoy tiene que terminar, mañana no tenemos clase, right? No classes tomorrow. So mañana estas personas de inglés corporativo van a revisar. Y si usted está ahí, lo van a fusilar, mentira. Lo van a picar, mentira. Ok, le pueden llamar, eso sí, para preguntarle por qué no ha trabajado. Entonces, para evitar eso, mejor haga la plataforma a tiempo. También creo yo que nos enviaron, como son tantos grupos, pero casi lo mismo mandan, pero en diferentes palabras. Creo que también nos enviaron el mensaje de que ya están ellos como colectando, perfilando las personas que van a continuar el siguiente módulo, que usted envíe su documentación, que usted envíe el comprobante del manual, que usted tenga arriba del 80% de la plataforma en las secciones que ellos le están pidiendo
y también que vaya cerca del 80% de los minutos conectados a esta reunión. Entonces, todo eso ahí no lo están mandando, ¿ok? Para que usted no diga, yo no sabía que tenía que hacer la plataforma, yo no sabía que esto me daba el aval al siguiente módulo, ¿ok? Creo que horario siempre le van a dejar este horario, no sé. Pero usted tiene que estar pendiente de eso, ¿ok? So, ahí en la plataforma usted le da clic a donde dice Progress, por progreso, y ahí le dice cuánto lleva de cada sección. Ok, so that was the parentheses, right? So that was the parentheses about the platform, about the attendance, ok? So no he pasado asistencia, ¿verdad? Vengo un poco desubicada. No, no he pasado, son las 10. So let's start with the attendance. Deje ver aquí dónde estamos. Grupo 3. Okay, so please let me know if you are here. Alison, Stephanie. Alison no está. Andrea Esmeralda. Andrea no está. Diana Cristabel. Present. Nice. Elba Esmeralda. Present, teacher. Nice. Gerardo José. Present. Nice. Y Hilda Karina. Hilda Karina. No. Iliana Elizabeth. Present. Nice. Jocelyn Esmeralda. Here, teacher. Nice. José Pedro Hernández. José Pedro, no. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Dios mío, ya la cadena ya terminó. Tienen que inventar otra excusa. Josué Natanael. Josué Natanael. Bien, creo que sí me escuchan. Ya me estoy preocupando que no me escuchaban porque no me contestan la asistencia. So, Carla Vanessa Bernal. Dios mío. Katy Jordán. Katy, ¿no? Larisa Tatiana. No está. Dios mío. Mayra Xiomara. Present, teacher. Nice, Mayra Xiomara. Mirna Elizabeth. Present, teacher. Ok, Mirna. Oscar David. Ahí está Oscar David. So, nice. Rachel Sarai. Present, teacher. Nice. Then we have Saul de Jesús. Present, teacher. Nice. Cindy Carolina. Yes. Nice. Cindy. Sofía Stephanie. Sofía, ¿no? Wendy Gabriel. Present. Nice, Wendy. Yancy Carolina. Present, teacher. Nice. Ricardo Antonio. Hear me. Okay, nice. So I already passed the attendance. ¿Habrá alguien que haya ingresado en este instante y no le pasé asistencia? Hi, teacher, yo. Hilda Karina. Okay, en este momento vamos a actualizar. ¿Dónde está Hilda Karina? Bien, ahí tiene la asistencia. ¿Alguien más? Thank you, teacher.
Bien, recuerda que al final, o sea, siempre validamos. Hello, hello teacher, I'm here. I'm Larissa. Larissa, Larissa Tatiana. Ok, vamos a ponerle acá Larissa. Ayer no vino Larissa. Tenía problema para asistir. Ok, Larissa. Sí, sí, es que me quedé al cierre del trabajo y no nos perdí el teléfono. Okay, okay, okay. So nice. So we are going to validate the attendance one more time at the end. Nos mandan siempre, como les digo, al grupo todo. Ahí dice claramente que usted en esta semana que termina hoy, no mañana, hoy, este, usted tiene que tener la sección 3 y el midterm exam de la sección 3. Ok, eso es lo que usted tiene que hacer. Mañana van a revisar y sería feo que apareciera ahí su nombre y que mire, no ha trabajado y qué pasó. Entonces usted para evitar eso, vaya al día, trate de ir al día lo más que pueda para que no salga ahí debiendo la plataforma. Bien, remember that the platform and the attendance are the two evaluations, okay, in a way that you will have in order for you to pass into at the next level, okay. Creo que también de esa información enviaron que hay que estar enviando mi inscripción porque de eso depende que yo ocupe un espacio en el siguiente módulo, okay. Así que si usted no lo ha enviado, envíelo, mándelo. Igual lo que ellos van viendo es el progreso. Ok, si ven que esta persona está bien atrasada y ni siquiera ha dado la unidad 1, lo dejan así de último. Ok, el que lleva arriba del 80, en el 80 y ven que se conecta y todo, esa persona es la que le aseguran el espacio. So, como le digo, en la plataforma usted puede ver el progress. Le da clic ahí, ahí dice una parrita, es el progreso que usted lleva. Now, I have the score. You know what is a score? Cuando digo I have the score. No. No, ¿qué es la palabra score? Que no es la nota. Exacto, el score es el promedio, es la nota que usted tiene de momento. Fíjense que acá donde yo paso la asistencia, este es el documento que dice el porcentaje de asistencia que usted lleva. Fíjense bien, no sé si quieren que se los diga o no. Yes, teacher, please. Vale, entonces acá yo le voy a decir a ustedes cuánto lleva de conexión. Aclaro y repito y siempre les digo esto. Solo que yo venga a las 9 a decir presente o venga 5 minutos a las 10 a decir presente, yo le voy a poner asistencia, ¿ok? Porque me contestó, sea que al inicio o al final, pero bueno, dio señal de vida y dijo que sí, que aquí estaba, ¿ok? Ahora, si usted viene y hace eso, o sea, solo le da prácticamente que 5 minutos entró o salió y de ahí volvió a entrar y así. La plataforma, por eso le piden el nombre completo, porque la plataforma identifica a los usuarios, ¿ok? Y da la matemática, quiere decir que el tiempo de conexión lo da los minutos conectados, no que yo haya venido aquí, dije presente y me voy a ir a dormir y ay, mañana vengo. No, le va a dar el porcentaje de minutos conectados usted en la plataforma, ¿ok? Bien, como me dice que quieren escuchar esto, denme solamente un segundo acá y voy a ir leyendo la persona y el porcentaje de asistencia que tiene. Si usted no ha faltado, oiga, si usted no ha faltado ni una vez, y se ha conectado todo el tiempo, a tiempo debería de tener 43.73. Eso es lo que tiene
el que tiene la persona que tiene más. Ok, sorry. So, como le digo, ese es el tiempo meta. Si usted no ha faltado ni un día, usted tiene 43.75% acumulado. Ok. La clase de ahora va a verse hasta mañana. El lunes, si ustedes gustan, me vuelven a recordar de la asistencia, porque el lunes ya usted tendría que tener el 50%, porque estaríamos iniciando la tercera semana, es decir, la mitad del módulo. Entonces, a partir del lunes ya va a aparecer esto más alto. Pero igual, ahorita lo voy a mencionar para que usted tenga una idea de cuánto lleva de hasta el día de ayer. So, let's see. Alison Stephanie, 36.46. Andrea Esmeralda, 42.19. Bastante bien. Diana Cristabel, 34.38. Elba Esmeralda, 42.08, bastante bien. Gerardo José, 33.83. Hilda Karina, 32.81. Iliana Elizabeth Hernández, 41.46. Jocelyn Esmeralda, 41.15. José Pedro, 29.38. Jocelyn Esmeralda, 16.88. Josué Natanael, 43.75. Quiero ver aquí esta cosa tan pequeña, Josué. Vaya, Carla Vanessa, 38.54. Katy Jordana, 38.96. Larisa Tatiana, 33.85. Mayra, Mayra Xiomara, tiene 28.54. Mirna Elizabeth, tiene 28, no, esa es Mirna Elizabeth, perdón, 43.33, bastante bien. Oscar David, 43.75. Raquel Saraí, 32.60, Raquel. Saúl de Jesús, 41.96. Cindy Carolina, 36.67. Sonia Stephanie, 43.02. Wendy Gabriela, sí, Wendy, 35.52. Yancy Carolina, 37.40. Y Ricardo Antonio, 3094. Bien, me he prácticamente tomado aquí el tiempo para decirlos a todos y que usted tenga la idea, sepa, híjole, voy bien porque tengo los 43 puntos de la primera semana, ¿ok? Pero si usted no se conecta o solo quiere venir a contestar la asistencia y piensa que eso es todo, es probable que no llegue al 80%, pero si usted es de los que está pendiente y tal vez una u otra vez perdió algunos minutos, pues no le va a afectar tanto como el no asistir. So, questions, ¿habrá alguna duda con esto? Miss, siento que mi porcentaje es algo bajo y no he faltado ninguna vez. Vaya, vamos a revisar. Qué bueno que. Yo eso le iba a decir. Iliana Isamar. Que yo también. A Iliana Elizabeth, perdón. Vaya. Sí. Fíjense bien. Voy a repetir una vez más lo que mencioné el primer día. Acá usted puede venir y estar presente, pero si usted no estuvo los 60 minutos reglamentarios, se le va descontando. En el caso suyo, Iliana
Elizabeth dice que el día 22 de mayo usted solamente estuvo 43 minutos de 60. El día martes 23, uy, permítame, ¿qué pasó aquí? Permítame, Ileana, creo que me salté. Vaya, el día primero de clases, que fue el lunes, solo tiene 43 minutos. El día martes sí tiene 60. El día miércoles también 60. El día jueves tiene 59. El día lunes tiene 57. El día martes tiene 59. El día miércoles sí logró 60. Quiere decir, Ileana, que su porcentaje es de cuestión de minutos, pero la verdad que va bastante bien, 41-46. O sea, son segunditos los que se le han descontado porque no sé si me entiende. O sea, los segunditos que no se conectó por ABC motivo, internet, lo que sea, o sea, cuenta, se le descuenta. Teacher, una pregunta. Irma Esmeralda, yo no escuché cuando me nombró. Tenía problemas con el micrófono, con el audífono, perdón. No escuché. Okay. Ahorita le menciono aquí el porcentaje que tiene Elba Esmeralda. 4208. Oh. 4208. Bien, ¿alguien más tendrá una duda al respecto? ¿No? ¿Estamos bien? Carla. Carla Vanes. La que sentí en abajo. ¿Te explico? Sí, o sea, aquí, como yo le dije desde el primer día, usted puede venir a la hora que ya nos vamos y decir presente. Yo le voy a poner presente. El problema es el Zoom aquí, que ellos hacen esta matemática. O sea, ya hay fórmula aquí donde dice cuánto. Por ejemplo, usted, Carla Vanessa, el primer día tiene 50 minutos de 60, el segundo día tiene 39 de 60, el tercer día tiene 59, el cuarto tiene 53, el lunes tiene 58, el martes sí tiene 60 y ahora. O sea, lo que yo quiero que entiendas es eso. Usted un minuto puede perder, segundito, se le cayó el inter, se reinició, lo que sea, pero ese minuto le va a marcar la diferencia en el porcentaje final. El porcentaje es 50%. 80. Acuérdense 80, que usted tiene que llegar a 80. Aquí nadie está todavía en meta, o sea, nadie ha llegado. Todos van en el camino. Ok. Ok, so nice. That is reference, right? So as I told you on Monday, usted me dice si desean saber cómo van, si ya llegaron al 80 y ahí vemos, ok? So let's start, let's continue, ok? So we are going to continue where we stop, ok? La pesadilla de la ubicación que teníamos ayer, right? So nice. Remember, prepositions, ok, prepositions, es lo que estamos viendo, esto lo vio allá en el módulo 1, lo repitió más o menos en el 2, right, so prepositions, we have different prepositions of place, we have next to, in front, in, on, at, between, across, ok, porque estamos hablando de directions, in front of, next to, between, on the corner, okay? So these ones are the prepositions, okay? So vamos a tratar de descifrar aquí el mapa, okay? So look at the map and let's see if we have the answers, okay? So let's see. Okay, so let's see, Larissa, Tatiana, help us with the number one right here. Read the sentence and tell us your answer. Okay. The coffee shop is on Second Avenue. Is, permítame,
no miro bien ahí. Dele un poquito para arriba, por favor. Ahí. Is the heat is in front the shoe store? I think. Mm-hmm. Okay, so Larissa, so let's see. Number one, the coffee shop, it's on Second Avenue. ¿Dónde está el coffee shop? Creo que es este, mire. Ale Coffee Shop. Oh, so okay, this okay, is the Second Avenue. Okay, está sobre la Second Avenue. It's, ¿qué? ¿Dónde okay. está el shoe store? Aquí. ¿Cuál sería la proposición ahí? Next to. Next to. Okay, perfect. Next to, miren, next to the shoe store. Aquí está la parte de la shoe store. Nice. Let's see. David Oscar, number two. Sorry, te checa que en el teléfono se miró bien chiquito y no le había leído bien. Okay, no problem, no problem. So, Oscar David, the number okay. two, please. En la primera parte vamos a poner on, in, o at, ¿verdad? So, there are different prepositions, Oscar. So, that will depend on the map, okay? Hay que más o menos ver el mapa para ver cuál es la preposición que considero sea la correcta. No sé si terminaron esto ayer. Yo creo que no, ¿verdad? Por ahí nos quedamos que no se terminó, pero tenemos que darle la respuesta hoy. Ajá, David, read the sentence. Veamos cómo nos sale. Puede ser between aquí. The movie theater is between Park and Main. Okay, the movie theater. Aquí está el movie theater. Mire, the movie theater is between the park and Main. Main es esta. It's in front of the park, in front of the park. So, ¿alguien usó otra preposición aquí en lugar de between? Yo usé in front. On the en la corner of. Yo también. In the second, next to. Park. On the corner of, across from. Mm-hmm. On the corner of. I would say in the corner, porque sí, mire, o sea, la main street es esta y el parque es este. Okay, so the movie theater está en la esquinita, right? The movie theater is in the corner of the park and the main, it's in front of the park. Okay, aquí está al frente del parque, right? It's in front of teacher, the park. Yeah. Teacher, and the street called park too. The street. A street park. Este es. Ok. Mm-hmm. So, esta calle sí, así se llama. Street, Park Street, Main Street, and the park right here. Entonces ahí sería in front of. No, yo creo que. It's in front of the park. Ok. Porque no puedo decir aquí al inicio in front porque no está enfrente del parque y de la main. O sea, no puede estar enfrente de las dos cosas, right? So in front of the park, yes. Okay, I would say right in here, corner? It's in front of the park. Okay. I would say corner. In the corner, okay? Está en la esquina del parque y la calle principal, Main Street, okay? Nice. Sofía, Stephanie, help us with the number three. Siendo honesta, no lo terminé, coach. Y no veo ahí dónde está la gas station para. Vaya, busquémosla. Por aquí está, mire, por acá está la gas station, ¿ok? So, this is the First Avenue. We have the parking lot.
in the gas station right here and some a hospital right here. So, ¿cómo le quedó? ¿Alguien tiene la número 3? Yes, I teacher is the gas station is from the parking lot. It's on Fir and Center. Mm-hmm. Okay, so the gas station is across from I would say across, okay, está cruzando la calle del parqueo, okay, porque mire, so I would say the gas station is across to the parking lot, okay, el parqueo en Main, okay, the parking lot, I'm sorry, right here, across the parking lot east on the corner of It's on the corner, está en la esquina de la First and Center, ok. Esta es la First y esta es la Center, ok. Aquí está la Cruz Calle, como decimos nosotros, right? Donde se une la First Avenue y la Center Street, ok. That would be, ok. That's the way we say it, ok. Remember que en las preposiciones todo va a depender también de su percepción. Alguien me puede decir, mire, para mí está enfrente. No, yo voy a decir que está a la par del banco. Yo voy a decir que está enfrente de la escuela. O sea, va a depender también de su postura, right? Lo importante es que me ubique. No voy a decir que está a la par de una cosa cuando es otra cosa lo que está. O sea, lo que yo necesito es que ubiquemos más o menos la preposición que más se apegue, ¿ok? So, let's see, Nathanael, nice to see you, no lo había visto, Nathanael. So, number 4. ¿Cómo dijo que era la 3, teacher? Vale, la número 3 dijimos that the gas station is across, right? Across the parking lot, it's on the corner, of First and Center. So, Josué, help us with the number 4, the post office. The post office, no veo el post office. Déjeme mover aquí, ¿dónde está el post office? Ya lo hallé, este es el moradito que está acá. The post office, ¿qué más dice la sentence? The post office is... esa no la logré, no la logramos hacer ayer en el grupo. Entonces, ¿se nos puede ayudar, por favor? Ok, ok. Center and Second dice, ok. So the post office is, ¿cómo dijo? It's on the corner, tiene que ser porque es en la esquina de centers, the center in the Second Avenue. Definitely, okay. The post office is in the corner of Center and Second. It's, ahí sí sería. It's next to the hospital, pues sí, right? Sí, a la par del hospital, next to the hospital. Okay, so the last one, veamos Cindy Carolina, the last one, the bank. The bank is between the restaurant and department store. It's on Main Street. Perfect. Ahí sí, no hay pierde. Between, ok, porque está mencionando los dos lugares, right? El restaurante y el y la tienda, right? La, aquí está, mira. Between, ok, between, it's on Main Street, right? Aquí está, on Main Street. Nice, ok. So, as I told you, no sé, ¿verdad? Probablemente nosotros nos cueste un poquito porque así somos a los salvadoreños, que nosotros no nos ubicamos ni por calles, ¿ok? Nosotros nos ubicamos por los lugares, ¿ok? Y en English, so they do have the name of the street, ¿ok? Ellos sí le van a mencionar el nombre, número de la calle. Okay, so let's continue. Okay, let's continue. We have the popular tourists
attractions, okay? Popular tourist attractions, okay? So these ones probably we are not really familiar with porque no, no somos muy turistas nosotros de ir como a lugares así, pero these ones are popular tourist attractions, okay? The Paternum. So, ¿qué sería esto? ¿Alguien tiene cultura general aquí de estos lugares? The Pyramid of the Sun, the Forbidden City, the Red Square, the Golden Gate Bridge, the Copacabana Beach, okay? So, I don't know if you know these places, but this one, it's really famous, the Red Square, the Golden Gate Bridge, okay? So they are famous, 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 famous places around the world, right? So try to get the idea about this, okay? So because of the time, we are going to continue, okay? But it says, where are these places? ¿Sabe usted dónde están estos lugares? Al menos uno, where are these places? Sería Copacabana en Brasil. Ajá, so Copacabana it's in Brazil, okay? What else? The Golden Gate? Red Square in Australia, in Ukraine, no, in Croatia. Ajá, no, I don't know. So the Golden Gate, that's a famous one. The US, right? The US. In the Forbidden City, investigue, investigue donde queda, okay? What do you know about them? So, ¿usted sabe algo de estos lugares? What do you know about them? Remember, the idea is create a WH questions, right? Que usted formule, conteste WH questions about the places. What tourist attraction in your country are popular and why? The Parthenon is a temple de Atenas, Grecia, dice. Mm-hmm. So that's the first one, right? Yeah. Templo de Atenas, Greece, Grecia, Greece. Greece. Nice. Okay, so it says, what tourist attractions in your country are popular and why? So do we have any famous attraction in El Salvador that it can be? El teatro. The National Theater. Okay? The yeah. National Theater in El Salvador is it's amazing, right? It's beautiful. So we have many the museum. Our city. Museo. Okay, the museum. Okay, museum. So which museum do we have? ¿Cuál es? Estamos mal en la geografía, niños. ¿Dónde hemos pasado? Las pirámides. La pirámide del sol está en México. Ajá, Mexican. This one, this is Greece, US, and the Red Square. Las ruinas de San Andrés. Ah, okay, the San Andrés ruins. Okay, they are really famous. Okay, the museum. We have the Anthropology Museum in San Salvador, Tunco, right? Beach. El Tunco Beach, but ese ya no es. I'm sorry? The Tazumal Ruins. The Tazumal Ruins. So we have many attractions, okay? We have many attractions, but we don't really, not that much, okay? Esto quizás es parte cultural nuestro, right? Que no nos interesamos por la cultura, o sea, lo que le puede dar identidad al país. Okay, so in other countries, so they know about the buildings, they know about the tourist attractions, okay? Un niño le puede decir, mira esta estatua es fulano de tal, por esto, esto y esto. Usted ve la estatua ahí del fulano y usted no sabe ni quién es, ni por qué está ahí, right? So that is our culture, right? But this is, you know, just to practice. Aquí la idea no es que si sabe o no sabe, lo que yo quiero que sepa conocer la pregunta, where, what, who, which, WH question, de lo que sea que le estén preguntando. So, let's see. We have the conversation. It is far from here.
So it is far from here. That's a question, right? It is far from here. So the conversation is between a tourist and a woman. It says, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 5th Street. St. Patrick, it's on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it's right across from the Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. Yeah, it's right behind you. Just turn around and look at. Okay, so do we get the meaning of the conversation? ¿Se entiende qué dice esta conversación? Yeah, teacher. Okay, nice. So todos entendemos. ¿Hay alguna palabra que usted no sepa, no capte, no tome? ¿Qué significa ST? Same, San Patricio, ok. ¿Cómo llego a la Catedral de San Patricio? Ok, St. Patrick. Es, sí, se abrevia ST, pero es santo. Ok, so nice. Do we have any other work? No? Okay. So, my goodness, time is running so fast. So, because of the time, so we are going to have just one or two couples to practice, okay? So, let's see, Raquel Sarai, please be the woman. Saul de Jesus, be the tourist. Okay? Go ahead, please. Okay. Excuse me, ma'am, can you help me? Ajá, ¿quién es? A Saúl le falta. Continue. No, you are the tourist, Saul. You are the tourist. How do I get to? 50. Whatever it is. Saul, you are the tourist. Okay, empieza nuevamente. Usted es. Ah, okay. Yes. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you head to Patrick's Cathedral? Walk up 5th Avenue to 550 Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rock Cathedral? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Spirit Star? Aiden, is it from the her? It's right between you. Just turn around and look up. And look up, okay? Up. Cuando usted vea la UP, es la preposición up, no up, 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 up. Okay, so let's see, cathedral, okay, cathedral. Can you help me? How do I get to same? Okay, no tengo que obviar la palabra, yo tengo que pronunciarlo, okay, no puedo decir, no la vi, right? Same. Patrick, okay, St. Patrick Cathedral. Just wall up, okay, no up, okay, wall up, up, up. 5th Avenue to 50th Street, St. Patrick, it's on the right. It is near Rockefeller Center.
Ok, si usted tiene acento americano, center. Ok, center. Si usted quiere tener acento británico, center. Ok, cuando usted escuche a alguien que diga, hey, this is the Rockefeller Center. Usted puede decir, hey, ese no puede. Claro que sí. Es British, ok. Pero si yo le digo Rockefeller Center, American. Pero los dos son correctos, ok. Yeah, it's right across, across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire? Empire State Building, ok. Where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind, ok. Behind, listen. Behind, ok. No be him. Behind, behind you. Just turn around and look up. Just turn around and look at. Es como que yo le diga, solo volteate y míralo, ahí está. Está preguntando por el lugar y en la espalda lo tiene, right? So, just turn around and look up. Ok, we have time just for one more, ok? Veamos si logramos mejorar esa pronunciación. Sofía Stephanie, you are the tourist. Esmeralda, be the woman. Okay. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Uh-huh, woman. Esmeralda no está entonces. Bien. ¿Cuál es de todas las Esmeraldas? Disculpe. I'm sorry, you. Elba Esmeralda Figueroa Serrano. Ah, ok. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Thank you. Mm-hmm. Continue, continue. Building. Is it far from here? It's right. It's right behind you. You turn around and look at. Okay, so nice. So just turn around and look up. Okay, just turn around and look up. Okay, so directions. Estamos aquí, mire, sufriendo con esto, pero bueno, mi modo, directions, okay. So usted quiere preguntarle a alguien, imagínese que usted anda viajando, visitando algún lugar y no Spanish, right? Just English. Usted quiere preguntar, mire, a los salvadoreños, ¿cómo llego a X lugar, right? So, how do I get to? Ok, so yo le digo, hey, how do I get to your house? Ok, so how do I get to your house? Ok, ¿cómo llego a su casa? Ok, so ahí usted va a depender cómo va a dar la respuesta. Mire acá, walk up or go up for Fifth Avenue. Turn left on the 49th Street. And it's on the right. So that will be the way that we need to provide, right? The directions. The next one, it says, how do I get to Bryan Park? Walk down, go down First Avenue, turn right on the 42nd Street. It's on the left. It's on the left. Okay. So as a homework, okay, trate usted de como tarea ubicar cómo llegar a su casa. Ok, imagínese que usted necesita explicar dónde vive, cómo alguien puede llegar a su casa, o sea, en English, right? So no me le vaya a poner ahí next to the lemon tree, right? A la par del palo de limón, no. So the idea is use the prepositions and the name of the street, okay? So the question would be, how do I get to your house? Okay, se lo voy a escribir aquí. How do I get to your
home? Un ejemplo, right? How do I get to your home? So, le da respuesta a usted a esa pregunta, ok, durante el fin de semana, donde tenga tiempo, porque el lunes con esto vamos a empezar. Alguien le va a preguntar, hey, how do I get to your home? Y viene usted y le tiene que explicar cómo llego a su casa, ok, a la puerta de su casa, no a 50 kilómetros hasta su casa, ok, guiar a alguien para que pueda validar que llega a su casa, right? So, dar la right direction. So, give directions, okay? We have the reading, but I think that we are not going to finish because we have just a few minutes, okay? We have just a few minutes, but we are good, okay? We are good with the time and everything. So, deben un segundo, voy a dejar de compartir un momento. Okay, sorry, I'm here. So, as I told you, please, as a homework, like in two or three lines, usted escribe la question, how do I get to your home, right? Como que yo le pregunté a usted, ¿cómo llego a su casa? Entonces, usted me va a decir, using prepositions, right? Using the prepositions, how do I get to your home, okay? So, what else? What else is important, okay? Trabajo de plataforma. Ay, eso se lo he dicho desde el primer día. O sea, aquí no hay que esperar que me mencionen a mí. Usted debe de trabajar la plataforma. Vaya adelantando si es posible para evitar que lo mencionen ahí. ¿Ok? Mande la información. Ya están reservando los cupos para el siguiente módulo. No se quede de último porque si ya no hay cupos se va a quedar fuera. ¿Ok? So, mande la información que le están solicitando, trabaje la plataforma, no falte a las clases, porque eso es lo que ellos van valorando para ir extendiendo los espacios para el siguiente módulo. Bien, tengo un par de minutos, pero necesito validar la asistencia antes de que se vaya. Diga. ¿Y esa información nos la van a mandar personal o al grupo? La información del módulo siguiente. Ajá, de solicitar los documentos o no sé. Sí, la verdad que lo envían al correo. Creo que a todos ya se lo enviaron o no. Ayúdenme los demás. Ah, sí, ya la enviaron, nomás que lo hacen de forma personal a cada chat. En el grupo, ajá. En WhatsApp. En el, lo enviaron, pero el grupo en general no lo han enviado. ¿Sí? A cada WhatsApp de cada estudiante lo envían con el número que usted. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos al iniciar. Sí, eso es lo mismo cada módulo porque es una nueva inscripción. Pero entonces la respuesta es, le va a llegar al personal. Si no le llega de aquí a lunes, escriba usted y diga, mire, a mí no me han pedido documentos, yo aquí estoy esperando y soy fulanito de tal grupo, right? So, let's see, valídeme por favor, Alison Stephanie, si está aquí. Present. Ok, Andrea Esmeralda. Jocelyn Esmeralda Romero, sí, no, perdón, José Pedro Hernández López. José Pedro no está. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Suena Tanael, ahí está. Present. Nice. Carla Vanessa Bernal. Present, teacher. Nice. Katy Jordana. Present, teacher. Ok. Y tenemos a Sofía Stephanie. Here, coach. Ok, Sophie. Nice. So, se queda sin asistencia tres personas. Andrea Esmeralda Flores.
Jocelyn Esmeralda Romero y Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Okay, so please remember, attendance is very important. Si usted no llega a ese 80%, lo pueden dejar fuera. Okay, así es que lleve el progreso. No falte, yo de broma le digo, mire, solo con acta de defunción, tal vez pienso en darle permiso, o sea, yo lo hago en broma, pero es para que usted me entienda que no hay que faltar. Si a usted le toca trabajar o le toca hacer algo, ni modo, que sea, métase ahí a solo escuchar o a decir que está escuchando, pero que la plataforma de Zoom le esté corriendo su tiempo de conexión. Teacher, okay, Jocelyn Romero here. Jocelyn Esmeralda. ¿Su apellido? Romero Serrano. Romero Serrano. Ah, ok. Jocelyn Esmeralda Romero Serrano. Sí, usted sí tiene asistencia. Quien no tiene es José Pedro Hernández y Jocelyn Esmeralda Rodríguez. Ok, teacher. Ok. So time is over, so today it's our Friday because we don't have classes tomorrow, right? Mañana, si usted ya trabajó en la plataforma, va bien, mañana usted se puede ir de parranda si quiere, right? So hasta el amanecer, hasta que se canse porque no hay clase, okay? So on Monday, sí, ya tiene que venir vivo, normal, coleando, ¿verdad? Porque we have class, okay? So thank you, everything, it's okay, don't worry. Be happy, enjoy your weekend. Bye bye, take care. Okay, thank so you. See you. Bye. Monday. Have a great weekend. Thank you. Bye. Have a great weekend as well. Yeah, bye.